Bueno, y a pedido de varios de mis suscriptores, acá tenemos el pan rápido de 1 hora 40 minutos con harina integral. 100% de harina integral. Súper rápido. Vamos a proceder a mencionar los ingredientes para hacer este riquísimo pan. Al final del video les muestro cómo lo corto. Bueno, para esta receta lo que vamos a necesitar es 500 gramos de harina integral, completamente integral. 2 cucharadas de azúcar mascabo, 2 cucharadas colmadas de leche en polvo, 1 cucharada de sal. Por otro lado tenemos agua tibia, que la vamos a ir colocando en el molde como primer ingrediente para que vaya haciendo efecto con la levadura. Son 2 sobrecitos de levadura. Muchos me preguntan por qué van 2 sobrecitos. 2 sobrecitos van porque es un pan rápido. Entonces, como para ayudar al leudado que sea más rápido y es de muy poco tiempo este pan, sí o sí tenemos que poner 2 sobrecitos. Los sobrecitos tienen 10 gramos cada uno, estos sobrecitos. 10 gramos cada sobrecito. Yo le estoy poniendo 2. Serían 20 gramos entonces que vamos. Le vamos a agregar manteca, que son 30 gramos. Yo me olvidé de cortarla. Tendría que haberla cortado. Si ustedes pueden, córtenla en cubitos. Para que se desintegre más rápido. Pero como el agua está tibia, se va a derretir. Luego le incorporamos la azúcar, la harina, como para que la levadura que está abajo no haga contacto con la sal. Siempre la sal va a lo último de todo. Vamos a hacer una cosa, saco esto, vamos a volcar todo esto. Y ahora sí, por último ingrediente, la cucharada de sal. Vamos a ingresar la cubeta a la máquina, que ya la tenemos enchufada. Vamos a colocar el programa número 4, que es el programa rápido. Y voy a poner el tostado claro para que el pan salga más bien húmedo y con la miga bien blandita. Ahí, en tostado claro. Me gusta que salga así este pan. Vamos a darle comenzar y al minuto 1:22, que va a dejar de mezclar, le voy a agregar por arriba unas semillitas de amapola para que en la corteza de arriba tenga ese detalle. Vamos a corregir con una espátula, como siempre le digo, todos los contornos para que no quede el pan con harina sin mezclar. En esta contextura tiene que quedar nuestro bollo. Bueno, al minuto 1:22 ya paró de mezclar definitivamente la máquina. Lo que voy a hacer es aplastarla hacia los laterales, corregirla que cubra bien todo el molde para que salga parejo. Así. Lo reparto bien en todo el molde, ¿ven? Así. Esto lo tenemos que hacer rápidamente porque ahora es cuando empieza a calentar. Recuerden que este es el programa rápido. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es pincelarla con un poco de agua por arriba para que se adhieran las semillas. Así. Y le espolvoreo las semillas de amapola. Y listo. Ahora lo tapamos y lo dejamos que transcurra todo el proceso de la máquina. Luego les muestro cómo queda.
ya tenemos listo nuestro pan. Ahora lo que vamos a hacer es sacarlo y lo vamos a dejar enfriar. Lo vamos a desmoldar sobre una rejilla. Desenchufamos la máquina y vamos a proceder a sacar nuestro pan. Ustedes fíjense en cómo se pegaron todas las semillitas y no se han despegado. Movemos un poquito acá y pegamos unos golpecitos, unos sacudones, para que la paleta que está dentro del pan se afloje. En mi caso la paleta siempre queda adentro del molde, no, como que quedó agarrada. Acá lo tenemos. Wow, miren qué belleza. Ahora lo vamos a dejar enfriar. Y acá tengo una mermelada de naranjas que después les voy a mostrar cómo la hice en la panificadora. Ahora vamos a disfrutar una rebanadita. Con esta rica mermelada y este pan integral que acabamos de hacer.